Porque usted no solamente está diciendo que se puede mover y correr, no. Está bien sentirse en libertad, moverse, correr, levantar las manos. Pero lo que verdaderamente hoy vinimos a declarar aquí en un calma de vida, de que toda atadura se rompe en el nombre de Dios. Y que todo aquello que te ha mantenido en silencio por mucho tiempo, que no te ha dejado adorar a Dios como debes adorarlo y como tú sabes que le adoras de verdad, hoy se rompe. Hoy te permito que me pises, que me empujes, que me muevas, pero que sea con el objetivo de que adores a Dios como nunca antes lo has hecho. ¿Es alguien para adorar a Dios o no? ¡Sí!
sana al enemigo que haya cerrado las puertas. Dígaselo. No dígale si cometió el error de dejarle la boca abierta a Dios. Porque si hay algo donde no conocido a Dios, componiéndose en medio de la alabanza de su palabra. Yo no sé si aquí en tu campo hay alguien que diga, hoy Dios se va a mover en medio de mi alabanza. Yo no sé si hay alguien que vino hoy listo para hacer que su alabanza sea hoy el alma que haga que el enemigo retroceda en su casa, en su familia, en sus hijos, en su ciudad.
su hijo.
mi obra es perfecta. Aquí Dios dijo, me siento orgulloso de lo que he hecho. Estoy convencido de que será la herramienta perfecta para cambiar Perú, para cambiar Guatemala, para cambiar Ecuador, para cambiar Sudamérica, para cambiar Norteamérica. Cuando te miró, él no te miró como cualquier cosa. Él te dio como su hijo una herramienta que iba a causarle problemas al infierno. Si eso es suficiente,
tú ves. Cuando declaro que el Espíritu Santo comienza a correr como dentro de mí como nunca. Hay alguien que me acompaña de la mano. Hay alguien que la suelta con el tiempo, ¿no? Hay alguien que me diga la enfermedad fuera. Hay alguien que me diga el demonio fuera. Hay alguien que me diga al que está a tu lado ahora en el nombre de Jesús, te declaro que el Espíritu Santo comienza a mover su vida. No se trata de parar. Es el. Tienes hoy que provocarlo. No somos espectadores, somos provocadores de su cuerpo. Levanta tu mano aquí. Porque yo estoy convencido que aunque estés viviendo en escasez, lo que te hace falta no dinero. Aunque quizás digas que no tienes talento, lo que te hace falta no es un micrófono. Aunque quizás te sientas inferior, lo que te hace falta es escuchar la voz de quien te dio. Amén. Levanta tus manos a Dios. Porque ahora en el nombre de Jesús voy a declarar. Tu espíritu va pasando por el mundo. Te va a resetear, ¿no? Cuando el celular se vaya, dice: no, hay que resetear. Está bueno. Lo que necesita es que la actualización nuevamente comience a ser. Quizás no es que tú no hablas lengua, que necesitas la conversación del cielo. Quizás no es que tú no hablas, quizás lo que pasa es que el software no se va a conectar al wifi de la tierra con el cielo, para que lo que no funcionaba comience a funcionar en tu vida. Cuando tú levantas la mano diciendo a tu familia, y cuando tú te estás actualizando, es que tú comienzas a decir: no, mamá, no pasa eso, quiero. No es que me he inventado la cosa, no, es que cuando hay una actualización del cielo, lo que no funcionaba comienza a funcionar. Hoy levanta tu mano conmigo porque era necesario decirte esta palabra, mujer. Una canción más no te iba a cambiar la canción. Si no te decía lo que verdaderamente tienes que hacer Dios. Mañana tú tienes que salir levantarte de esa cama, no mirándote. Como el hombre te ve y como tu fracaso fue. Es como hijo. Ver una oportunidad en cada autobús que te mueve. Ver una oportunidad en cada hora que pase del día. Diciendo pacientemente: esperaré a Jehová. Y él escuchará. Nunca he visto un mundo desamparado. Eso se viene del bendito. De dónde vendrá mi socorro. Mi socorro depende de Jehová. Dios es mi pastor y nada me faltará. Alma mía, alaba a Jehová. Y no te olvides de Jehová. Levanta tus manos al cielo. Y dile conmigo: Dios. Dios.
Trae
sacrificio. Yo declaro en el nombre de Jesús que la leña es removida. Esa leña que ya fue encendida, que ya no sirve para nada, esas cenizas son removidas ahora. Yo declaro que Dios ahora pone leña nueva en mí. Lo que no encendí ahora no pone leña nueva en tu vida. Yo declaro que Dios es el fuego y tú eres la leña. Yo declaro que el fuego de Dios enciende la leña. Pero no un fuego pasajero. Yo declaro ahora sobre tu alma ese fuego que no se apagará. Ese fuego que nada lo detendrá. Ese fuego que se esparcirá al norte, al sur, al este, al oeste. Ese fuego que derribará los altares en la montaña. Ese fuego que hará los brujos doblegarse. Ese fuego que hará la santería caer a los pies de Jesús. Ese fuego que hará los alcohólicos comer a los pies de Jesús. Ese fuego que hará las prostitutas, a los drogadictos, a los alcohólicos comer a los brazos de Dios. Dígalo conmigo, nada, ni nada apagará el fuego de Dios sobre mi vida. Él es el fuego, no soy la leña. Él es el fuego, no soy la leña. Él es el fuego, no soy la leña. Algo que está encendido. Él es el fuego, no soy la leña. Él es el fuego, no soy la leña. Él es el fuego. Yo quiero que sea alguien que le pase a Dios de lo que está en tu frente, tu pasado.
la circunstancia no puede detener su adoración.
todo. ¿Estás listo para avanzar aquí?
Pucallpa, ¿lo disfrutaron? Después, ¿quién viene? ¿Quién? ¿Me escucho? ¿Quién? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? La oración. Hay toda la disposición. Para comprender toda la disposición. ¿De quién depende? ¿De quién depende tu calpa? Me llevó su bolito de mariaje. Lindo recuerdo de tu calpa. Bueno, mencionar, agradecemos a Dios por el tiempo maravilloso. Lo único que ¿de quién depende? La productora tiene todo lo que se puede hacer. Lo único depende de ti, amado. Si quieres, súmate, lo vas a seguir haciendo tan maravilloso. Échate de ti. Calma, amigos, empresarios, juntos. La puedes hacer maravilloso. Porque agradecer a todos ustedes. Y que el Señor me lo.